¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Prácticamente todos los miembros de la especie humana hemos creído de alguna manera que los cielos influyen en nuestras vidas. En algunos casos estas creencias no tienen fundamento alguno. Ahí tiene usted el caso de los horóscopos, la astrología y todas estas cosas. Muchas de las viejas ideas filosófico-religiosas del pasado. Prácticamente en todas las mitologías de todas las culturas, el cielo juega un papel fundamental. Y de alguna manera las cosas que pasan en los cielos se reflejan en nosotros. Esta idea es curiosamente cierta, pero le digo, no de la manera que imaginamos. En el siglo XIX ya teníamos una idea incipiente de cuál es la estructura general del universo. En la primera mitad del siglo XIX fue posible medir la distancia a algunas estrellas y esta resultó ser verdaderamente apabullante. Un año luz son 9,5 millones de millones de kilómetros. La distancia que recorre la luz en un año, la misma luz le da 7,5 vueltas a la Tierra en un segundo. La estrella más cercana resultó estar un poco más de 4 años luz de distancia. Con técnicas más avanzadas, en las últimas décadas se han buscado estrellas aún más cercanas. Recuerdo que a finales del siglo pasado hubo un escándalo porque aparecieron varias estrellas candidatas a ser aún más cercanas que la famosa Próxima Centauri. Pero no, hasta el momento y con las técnicas más sensibles, la estrella más cercana conocida al sistema solar es Próxima Centauri, que está a 4 años y 3 meses viajando a la velocidad de la luz. Y por cierto, hay por allí un proyecto de Yuri Milner, un millonario ruso muy interesado en la alta tecnología, patrocinador de un premio mucho más jugoso y en algunos sentidos quizá más trascendente que el mismo premio Nobel, el premio Breakthrough del que hemos hablado en otras ocasiones. Pues bien, el asunto es que la distancia a las estrellas resultó ser enorme, resultó claro que las estrellas son como el Sol, pero muy lejanas, y empezó a quedar claro que hay muchos tipos de estrellas diferentes. Encontramos que hay estrellas que están muy lejos de nosotros y son muy brillantes en el cielo. A la hora de hacer algunos números, nos dimos cuenta que nuestra estrella, que se ve tan grandota, si la colocamos a una cierta distancia de la Tierra, no muy lejana, se vuelve casi invisible. La magnitud de una estrella es la luminosidad aparente de esa estrella. Hay técnicas para ponerle un número a lo que antes era una cuestión de apreciación. Es claro que el Sol es más brillante que la Luna, pero ¿qué tanto más? Ya existe una técnica desde hace ya bastante tiempo, una técnica bastante precisa para ponerle números a la magnitud de una estrella. Hay dos números importantes para describir una estrella en términos de su brillantez. Una es la magnitud aparente y la otra es la magnitud absoluta. La magnitud aparente es, bueno, cómo se ve la estrella en el cielo. Hay estrellas de primera magnitud, muy brillantes, estrellas de segunda magnitud, menos brillantes, de tercera, cuarta, quinta, sexta magnitud, que es la más tenue que puede distinguir un ojo humano promedio. Mientras más se acerca al cero la magnitud, más brillante es una estrella. Si la estrella es suficientemente brillante, la magnitud se empieza a expresar en cantidades negativas. Por ejemplo, o un objeto celeste, no tiene que ser una estrella. Venus, puede verla por la mañana, por estas fechas, puede alcanzar una magnitud de -4. La Luna, -12 o incluso un poco más. El Sol, -20 y tantos, -25, -26, me parece. Es la magnitud aparente. Ahora, una forma de estandarizar el brillo de las estrellas para poder estudiarlas consiste en, haciendo algunos cálculos,
estimar cuál sería la luminosidad de una estrella si la coloca usted a 10 años luz de distancia. Hay técnicas que le permiten a usted convertir la magnitud aparente en magnitud absoluta si conoce usted la distancia a un objeto celeste. Ya sabe usted que X estrella, por ejemplo Sirio, la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor, que vamos a ver dentro de poco en los cielos del mundo, si usted conoce los famosos tres reyes magos, el cinturón de Orión, y traza una línea imaginaria que una a las tres estrellas del cinturón de Orión y que vaya hacia el sur, esa línea va a pasar casi directamente encima de una estrella muy brillante. Esa estrella es Sirio. Bueno, pues esa estrella está a 8 años luz de distancia de nosotros y brilla con una intensidad bastante notable. Es la estrella más brillante del cielo nocturno. Hay objetos celestes más brillantes en el cielo nocturno, pero son del sistema solar, son los planetas. Las estrellas, la más brillante de todas en el cielo nocturno es Sirio. Si usted pusiera a Sirio, está a 8 años luz de aquí, si la pusiera a 10 años luz, sería un poquito menos brillante. Si usted pusiera el Sol a 10 años luz de distancia de la Tierra, apenas sería distinguible a simple vista. La magnitud absoluta entonces le da una idea del brillo intrínseco de un objeto celeste. En 1885 apareció una estrellita detectable solo con telescopio, proyectada sobre una nube luminosa que se llama la nebulosa de Andrómeda. La nebulosa de Andrómeda se conoce desde hace miles de años. Es una manchita nebulosa muy curiosa, parece una pequeña nube, pero es una pequeña nube que siempre se ve en la misma posición del cielo noche tras noche. En aquella época algunos astrónomos decían que esta manchita era un remolino de gas y polvo que estaba formando estrellas nuevas, y otras personas decían que se trataba de un remolino hecho de estrellas, una cosa gigantesca y muy distante, hecha con millones y millones de estrellas. Cuando apareció este puntito luminoso, los astrónomos dijeron, oye, es que ya hemos visto en otras ocasiones aparecer estrellas de la nada en el cielo. Esas estrellas les llamaban novas. En latín, nova significa nueva. Una estrella nova era una estrella que de pronto aparecía en el cielo, brillaba con cierta intensidad y luego desaparecía. Las novas normales parecían llegar a ser, en el mejor de los casos, 1 millón de veces más luminosas que el Sol. Y eso ya es mucho decir. Imagínense una estrella 1 millón de veces más luminosa que el Sol. Una estrellita pequeña que de pronto le pasaba algo, aumentaba su luminosidad hasta volverse 1 millón de veces más luminosa que el Sol, luego perdía la luminosidad, pero la estrella seguía allí. De hecho, hay estrellas que experimentan este tipo de aumentos brutales en su luminosidad con cierta regularidad. Se llaman novas recurrentes. Bueno, pues en aquella época algunos astrónomos vieron esta estrella y dijeron, mira, tú que dices que ese remolino es un remolino hecho de puras estrellas, estás loco. Esa cosita apareció en medio de la nebulosa de Andrómeda. Parece ser una nova común. Eso lo que me dice a mí es que es una nube de gas y polvo grandotota. En las orillas puede que existan algunas estrellitas y una de ellas explotó. Pero esa nube de gas y polvo es de las que sirven para formar nuevas estrellas. Pocas décadas más tarde, 3-4 décadas más tarde, los astrónomos se llevaron un susto, detectaron algo verdaderamente horripilante. Pudieron demostrar que la nebulosa de Andrómeda es en realidad una galaxia, un remolino hecho de estrellas, de miles de millones de estrellas, y que se encuentra a una distancia brutal de nosotros. La demostración la hizo Edwin Hubble, que poco tiempo después utilizó las mismas técnicas para demostrar que el universo se expande. Fue un descubrimiento brutal. Hubble descubrió que existen otras galaxias, y cada galaxia es un remolino de centenares de miles de millones de estrellas. Algunas de ellas pueden tener más de 1 millón de millones de ellas. Es una cosa titánica, inconmensurable para nuestra cabeza. Podemos ponerle números, no la podemos imaginar. Bueno, pues entonces esta lucecita que apareció en la galaxia de Andrómeda, pues debe haber sido tan brillante como todas las estrellas de la galaxia. Y ya con los cálculos de Hubble era claro
que la luz que emite la galaxia de Andrómeda equivale a la de varios centenares de millones de veces la luz del Sol. Una sola estrella parecía emitir una luz equivalente, qué sé yo, unos 600 millones de veces más que la luz del Sol. A lo largo del siglo XX, el estudio de estas novas gigantes o supernovas se volvió una de las rutas de investigación más emocionantes y fructíferas en la historia de la astronomía. Fue posible establecer que efectivamente hay estrellas que explotan por completo. Imagínese cuánta energía emite el Sol, segundo a segundo. La cantidad de energía que se deposita en la Tierra es fabulosa, suficiente para mantener líquidos los océanos, para mantener en movimiento la maquinaria del clima terrestre. Salga y sienta el Sol en estos días despejados para que se dé una idea de lo monstruosa que es la luz que sale de nuestra estrella. Una bala de pistola o un avión a toda potencia, a toda velocidad, un avión comercial, tarda más de 17 años en llegar al Sol, suponiendo que viaja en línea recta sin ganar o perder velocidad. El Sol está muy lejos y deposita una cantidad brutal de energía en la Tierra. La Tierra intercepta un 2000 millonésimo de la luz que emite el Sol. Lo demás se pierde en el espacio o pegan los planetas y los satélites de los planetas. A la Tierra toca un cachitito de este tamañito de la luz del Sol y es una cantidad de energía bestial. Y el Sol lleva emitiendo esa luz 4.580 millones de años. Y va a emitir una luz igual o mayor en los siguientes 4.500 millones de años. Bueno, pues una supernova puede emitir una cantidad similar de energía a la que emite el Sol durante toda su vida, pero apenas en unas cuantas semanas. La detonación de una supernova es algo solo puede ser superado por el mismísimo Big Bang, el momento del nacimiento del universo entero. La explosión de una supernova es un fenómeno que ahora tenemos más o menos entendido, ya sabemos por qué puede explotar una estrella, hay varios tipos de mecanismos de detonación, hay dos mecanismos generales, estrellas viejas pueden sufrir un choque, por ejemplo, que puede producir una explosión brutal, esas son las supernovas tipo 1, o una estrella muy joven y supergigante puede sufrir un proceso que la vuelve inestable y la hace estallar. Otro día platicamos de los distintos tipos de supernovas. El asunto es que una supernova produce un destello de luz brutal. Y resulta que esos destellos de luz están acompañados de destellos de otras cosas menos visibles pero más peligrosas. Cuando explota una estrella, se produce un destello de luz inmenso, como el que le he mencionado, y además se producen otras formas de luz. Usted ha oído hablar de los rayos X. No son visibles, pero vaya que se pueden detectar porque los usamos para ver nuestros huesos. Sabe que si se expone a más rayos X de los debidos puede desarrollar cáncer. De hecho, los primeros médicos en utilizar los rayos X para hacer diagnóstico, casi todos murieron o de leucemia o de alguna otra forma de cáncer. No fue sino hasta que ya habían pasado varios desastres de este tipo que la medicina aprendió a proteger a los radiólogos con técnicas especiales y con equipos especiales, por ejemplo, con chalecos con plomo y otras cosas más. Los rayos X son invisibles, pero son muy penetrantes y peligrosos. Y hay otro tipo de luz aún más peligrosa, los rayos gamma. Los rayos gamma, en pequeñísimas cantidades, pueden matar. Una supernova no solamente produce un destello brutal de luz visible, también de rayos X y de rayos gamma. Y este destello estupendo podría en principio afectar gravemente al ecosistema terrestre o incluso cauterizar a la Tierra si nos ocurriera una explosión muy cerquita. ¿Por qué le cuento esto? Porque un grupo de investigadores estadounidenses acaba de publicar un trabajo en una revista muy importante relacionada con la astrobiología, la disciplina que pretende estimar que pretende detectar la presencia de vida fuera de la Tierra. Y ya va bien encaminada, ¿eh?
en una de esas, estas naves que van en camino hacia Marte y que ya cubrieron más de la mitad del trayecto, las naves que mencionamos en algunas cápsulas hace algunos meses, alguna de esas naves podría detectar vida en Marte, una cierta posibilidad de que eso ocurra. Pero bueno, ¿qué hicieron estos investigadores? Se fueron a tomar muestras de árboles antiguos. Usted seguramente ha oído hablar de los famosos anillos de crecimiento de los árboles. Si usted rebana un árbol y pule bien la madera, usted verá una serie de anillos concéntricos. Los anillos oscuros representan épocas en las que el árbol creció lentamente. Esto se nota mucho en árboles que se encuentran en regiones templadas, más al norte del trópico de Cáncer o más al sur del trópico de Capricornio, en zonas no tropicales. Pues bien, allí los inviernos son muy fríos y los veranos son calientes. Durante el verano el árbol crece rápidamente. La madera que se forma es de color claro. Durante el invierno el crecimiento es más lento y la madera toma un color oscuro. Si usted cuenta los anillos de un árbol vivo recién cortado, puede saber cuándo comenzó a crecer el árbol, porque cada uno de esos anillos representa un año. ¿Y para qué hicieron las personas dedicadas a la astronomía un estudio en anillos de árboles? Bueno, pues en la atmósfera de la Tierra hay dióxido de carbono, usted y yo lo sabemos, de manera natural. Además, lo que nosotros agreguemos, lo que usted quiera, pero siempre hay dióxido de carbono. Cuando algunas moléculas de nuestra atmósfera, entre ellas nitrógeno, carbono, se exponen a la radiación que viene del espacio, pueden cambiar de identidad. Le llamamos radiación a todo aquello que sale de un átomo cuando explota, de un átomo de uranio, por ejemplo. Cuando explota un átomo de uranio, que son inestables, salen volando destellos de rayos X y rayos gamma, y también salen volando pedazos de átomo, electrones, protones, neutrones, ese tipo de cosas. Del cielo llueve una gran cantidad de pedazos de átomos, o incluso nos llegan núcleos atómicos completos desprovistos por completo de electrones. Estas cosas que vienen del cielo se llaman rayos cósmicos. Los conocemos desde principios del siglo XX y al principio pues, no sabíamos qué eran. Sabíamos que eran unas cosas que venían del cielo y que eran registradas por los primeros instrumentos capaces de detectar radioactividad. Luego nos dimos cuenta que son cosas duras, núcleos atómicos o pedazos de átomos que se mueven con una energía brutal. Luego averiguamos que los rayos cósmicos son producidos principalmente por explosiones de supernovas. Más o menos dos veces cada siglo ocurre una, esa es la estimación general de los astrónomos, ocurre una explosión de supernova en nuestra galaxia. Normalmente no la detectamos porque en nuestra galaxia hay mucho gas y polvo que pueden bloquear la luz de una explosión. Pero los pedazos de átomo que salen volando de estas explosiones son atrapados por el campo magnético galáctico y se quedan en la galaxia como una especie de atmósfera invisible. El sistema solar se mueve a través de esta atmósfera invisible de rayos cósmicos, de pedazos de átomo, y chocan contra la Tierra todos los días en grandes cantidades. Los rayos cósmicos, cuando chocan contra los átomos de la atmósfera terrestre, por ejemplo, un átomo de nitrógeno, pueden cambiar su identidad. Lo pueden convertir en un átomo de carbono 14. El carbono 14 es radioactivo, es decir, los átomos de carbono 14 son inestables y estallan. El ritmo con el que lo hacen es bastante constante. Ahora, como las plantas comen dióxido de carbono y los animales nos comemos a las plantas, digo el término animales en un sentido biológico, no peyorativo, no se me vaya a molestar. Bueno, como los animales comemos plantas y las plantas comen dióxido de carbono, y algunas partículas de dióxido de carbono en la atmósfera son radioactivas porque están hechas con carbono 14, que fue formado por rayos cósmicos. El hecho es que todos los seres vivos estamos incorporando continuamente una pequeña cantidad de carbono radioactivo en nuestros cuerpos. A lo largo de nuestras vidas, en nuestros cuerpos, se acumula algo de carbono 14 radioactivo. Se va descomponiendo muy lentamente.
pero la mayoría de los átomos de carbono 14 que entran a nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida siguen siendo de carbono 14 cuando nuestra vida llega al final. Una vez que un ser vivo muere, el dióxido de, los átomos de carbono 14 que están reventando continuamente en su cuerpo dejan de ser reemplazados por lo que ese organismo come. Como consecuencia, los átomos de carbono, la cantidad de carbono 14 en los restos de un ser vivo comienzan a disminuir al momento de la muerte. Usted toma un pedazo de madera vieja, le analiza la cantidad de carbono 14 que tiene y con ciertas técnicas puede estimar cuánto carbono 14, perdón, tenía ese árbol cuando estaba vivo. Si sabe cuánto tenía cuando estaba vivo, sabe cuánto tiene ahora esta madera de árbol ahora muerto y sabe el ritmo con el que se descompone el carbono 14, usted puede calcular con bastante exactitud la edad de esa pieza de madera. Las personas que trabajan con la técnica del carbono 14 se han dado cuenta que tienen que hacer ajustes porque hay épocas en el pasado de nuestro planeta, en el pasado más o menos reciente, en el que la cantidad de carbono 14 en la atmósfera parece haberse incrementado de golpe. No se sabía por qué. Pero por alguna razón, en ciertas épocas del pasado, de pronto aparece mucho carbono 14, mucho más del normal. Los rayos cósmicos normalmente llegan con una regularidad predecible. También la actividad solar que ayuda a crear átomos de carbono 14 en la atmósfera es bastante estable. Así que un estudio muy preciso puede detectar estos aumentos repentinos en el carbono 14 producido en la atmósfera de la Tierra por algo que viene del cielo. Ese algo parecen ser rayos cósmicos. Es decir, parece que de pronto aumenta la cantidad de rayos cósmicos y eso hace que aumente la producción de carbono 14 en la atmósfera terrestre. Y la única manera de explicar ese aumento de carbono 14 es suponiendo que han explotado supernovas relativamente cerca del sistema solar. Estos investigadores han encontrado cuando menos 4 instancias de aumento brutal de carbono 14 en nuestra atmósfera en los últimos 40.000 años. Esto por sí mismo es interesante, le sirve a las personas que utilizan la técnica del carbono 14 para calibrar mejor sus instrumentos, pero a usted y a mí nos interesa por otro motivo. Una explosión de supernova suficientemente cercana al sistema solar podría crear problemas bastante graves y parece que los ha generado en el pasado remoto. Para comenzar, la explosión de una supernova cercana puede producir un espectáculo brutal que puede afectar al ecosistema terrestre. En el año 1006, en la constelación del Lobo, que está al sur de la constelación del Escorpión, apareció una estrella brutal. La mencionan los árabes, la mencionan los chinos, la mencionan muchas culturas del mundo. No la mencionan en Europa por dos motivos, cuando menos es la estimación de los historiadores. Por una parte, esta estrella se ve muy bien en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte seguro casi no se podía ver. Y segundo, en aquella época ver cualquier cambio en el cielo se le consideraba como de mala suerte. Pues la gente no quiso ver la estrella en Europa, en lo que ahora llamamos mundo occidental, pues por superstición. El asunto es que esta estrella llegó a ser tan brillante que se podía leer con su luz. No era necesario protegerse cuando uno salía al campo en la noche, porque los ladrones no se atrevían a mostrar la cara. La estrella llegó a ser tan brillante como la luna en cuarto creciente. Y permaneció así por muchos meses. Esta estrella estalló a 7.600 años luz de distancia de la Tierra. La luz tardó 7.600 años en llegar hasta acá y así se vio de brillante. Bueno, parece que ha habido supernovas más brillantes. Una estrella suficientemente cercana bañaría a la Tierra con rayos X y rayos gamma y eso podría afectar, entre otras cosas, a la capa de ozono, que está a 40 kilómetros de altura y que protege a la vida terrestre del exceso de luz ultravioleta que viene del Sol. Si desapareciera la capa de ozono, el ecosistema terrestre quedaría prácticamente cauterizado en pocos años. Eso es lo que estuvo a punto de suceder
por la destrucción de la capa de ozono producida por los gases que se utilizaban para los sistemas de aire acondicionado y para otras cosas, y fue gracias a la advertencia, entre otros, del doctor Mario Molina, que fue posible detectar ese peligro y cancelarlo. Bueno, pues una supernova podría hacernos esto de golpe, borrar la capa de ozono. No sabemos si eso pasó en el pasado, pero el asunto es que hay evidencia de supernovas que han detonado cerca de la Tierra y que seguro generaron unos espectáculos celestes brutales. Estas estrellas probablemente fueron mucho más brillantes que la luna llena y probablemente afectaron el ecosistema terrestre, y eso podría explicar por qué se han extinguido algunos grupos importantes de animales en forma de otra manera inexplicable en los últimos 40.000 años. Por ejemplo, en una constelación que se llama la constelación de la Vela, que se ve muy bien en el hemisferio sur, es una de las constelaciones que integran a la nave de los argonautas. Seguramente leyó usted la Odisea de Homero. La nave de los argonautas se encuentra plasmada en el cielo y hay varias constelaciones: la de la Vela, la de la Quilla, la de la Popa. Son tres constelaciones bien conocidas. Bueno, en la constelación de la Vela hay un residuo de supernova y parece que la explosión ocurrió hace 13.000 años. Los cálculos indican que hace 13.000 años la estrella que explotó estaba apenas a 815 años luz de distancia de la Tierra. Y parece que en aquella época la cantidad de carbono 14 que había en la atmósfera de la Tierra subió en un 3%, que para usted, para mí, suena poco. Para los que saben del asunto, significa que la Tierra fue bañada con una cantidad muy importante de radiactividad, que podría haber afectado seriamente la evolución de todos los seres vivos, incluyendo a nuestros ancestros. Este estudio es muy interesante por sí mismo, pero hay un detallito más. Hay una estrella que se puede ver perfectamente en el cielo nocturno en estas fechas, una de las estrellas principales de la constelación de Orión. Si usted ve la constelación de Orión, que es fácil de distinguir en el cielo, si no la puede encontrar, busque en la Wikipedia Wiki Constelación Orión y luego busque en el cielo ese patrón de estrellas. Lo va a encontrar fácilmente en diciembre. Es muy clarito. Bueno, hay dos estrellas muy brillantes en la constelación de Orión. La que está más al norte, que se ve rojiza, se llama Betelgeuse, un nombre que algunas personas han utilizado para ponérselo a sus hijas, por ejemplo. Y no es un buen nombre. Betelgeuse significa el sobaco del gigante. Bueno, total, el asunto es que Betelgeuse es una estrella supergigante que sabemos que está en las etapas finales de su vida y que lo más probable es que reviente como supernova. A lo mejor le faltan centenares de miles de años para explotar, no se me espante, pero el hecho es que esta estrella está a 642, entre 642 y 643 años luz de distancia de la Tierra. Está sustancialmente más cerca que la supernova de la Vela, que estaba a 815 años luz, y que produjo una explosión que afectó gravemente al ecosistema terrestre. ¿Sabe? Este es otro motivo más para proteger el ecosistema terrestre. Ya de por sí tenemos la amenaza de los cielos, como para que encima estemos echando afectaciones de nuestra cosecha al ecosistema. Esta noticia no es para que se espante, lo más probable es que no pase nada con Betelgeuse. A lo mejor le faltan apenas 100.000 años para explotar, si no es que más, y en ese tiempo se va a ir alejando de la Tierra. Pero el hecho es que los eventos que suceden en la Tierra, los pequeños y grandes eventos, por ejemplo, la evolución de la vida, ciertamente son afectadas por las cosas que suceden en el cielo. Realmente tenemos una liga con las estrellas, pero no la que dicen las personas que hablan de horóscopos. Nuestra liga es más profunda. La energía misma de las estrellas puede configurar la evolución de la Tierra. Y recuerde, a final de cuentas, que cuando explota una supernova, en su interior se cocinan casi todos los elementos químicos de la tabla periódica. Y de los residuos de supernovas que se forman estrellas como el Sol y planetas como la Tierra. Y de esos residuos de supernova nace
por evolución natural, sin necesidad de violar ningún principio básico de la naturaleza, nace la vida y nace la inteligencia. Así que podemos encontrar el efecto de las supernovas en nuestra vida, en historias como la que le acabo de contar, pero incluso también en nuestros propios cuerpos. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Gan, en Facebook Enrique Gan, en sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.